bendiga. God bless you. Es bueno estar una vez más en este lugar. It's good to be here once again. De parte de su pastor, Dr. Ernesto Montoya. We have our pastor, Dr. Ernesto Montoya. Recibe una cordial bienvenida. Receive a cordial welcome. De igual manera, los que están vía internet. The same manner, those watching donde us online. Que estén, wherever you find yourselves. Bienvenido. You feel welcome. Vamos a ponernos de pie. Would please stand. Vamos a poner este servicio en las manos de Dios. Place the service in the hands of the Lord. Vamos a inclinar nuestro rostro. Let's bow our heads. Vamos a orar. To pray. Amado y buen Padre Celestial, beloved and good Heavenly Father, una vez más, damos las gracias, Señor, once again we thank you, Lord, por su gracia y su misericordia, Dios, Señor. We thank you solely for this, gracias, Lord, que nos ha alcanzado. The grace that's reached us. Padre Celestial, Heavenly Father, ahora le queremos pedir estos nudos frente a su presencia, Señor, naked before your presence, que nos ayude. May you help us. Usted conoce cada aflicción, you know, any affliction que estamos atravesando, that we are going through, como también cualquier error que hemos cometido, Señor, any mistake que nos that we've perdone, made. Padre. We ask that you forgive us. Ahora le queremos pedir en esta mañana. Now, Lord, we want to ask you this morning que abra nuestros corazones, that you open up our hearts y estemos, what we're searching for. Pedimos por este servicio, we ask for this service. Y que al final toda la honra y la gloria sea para usted, and Señor. At the end, may all the honor and glory be en nombre for del Señor Jesucristo. In the name of Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Dios los bendiga, hermanos. Hoy la antigua historia. Hoy la antigua historia. Como salvador. Agonía de su sangre redentora y arrepentido me entregó y triunfo alcancé. Victoria en Cristo, mi Salvador por sí. Él me buscó y me es todo, quiero amarle. Me coronó de triunfo bajo su redención. Oí como él sanaba, con su poder limpiaba, como hizo al cojo andar también y al ciego ver la luz. Clamé, Jesús, mi vida, ven y salva mi alma herida. Y pudo allí Jesús llegar y darme libertad. Victoria en Cristo, mi Salvador consigo. Él me buscó y me salvó con precio sin igual. Me amó sin conocerle redención. Oí de una mansión. Las calles de oro son y el mar es de cristal. Hay ángeles cantando y santos alabando. Un día allí yo cantaré el cántico triunfal. Aleluya. Victoria en Cristo, mi Salvador por Señor. Él me buscó y me salvó. Precio sin igual, me amó sin conocerle, con todo quiero amarle, me coronó de triunfo bajo, una vez más el coro, victoria en Cristo, mi Salvador por siglos, él me buscó y me salvó con precio sin igual. Me amó sin conocerle, con todo quiero amarle. Me coronó de triunfo bajo su redención. Aleluya. Pueden tomar sus lugares, hermano. Dios los bendiga. God bless you, brother. Vamos a dar lugar a las peticiones y a los agradecimientos en esta mañana. Going into the thanksgivings and the petitions this morning. Tenemos un agradecimiento por Jair Hernández. The Juarez family thank the Lord for the birthday of Isaiah Juarez, Leslie Juarez, and Jair Hernández. Dios bendiga a tus hermanos. Lord bless our brothers. Cumplieron años. Had a birthday. Que el Señor les bendiga grandemente. And the Lord bless them richly. Y a todos aquellos que cumplieron años en este mes. And all those that had a birthday this month. Que el Señor sea con ustedes, hermanos. The Lord be with you.
Los siguientes hermanos están pidiendo, dando gracias a Dios por sus bendiciones. The following brethren are thanking the Lord for all their blessings. Familia de la Torre, familia Juárez, nuestro hermano Adolfo Pérez, familia Castellanos, de gracias a Dios por la señal de la hermana Patricia y por haber regresado a casa. The Castellanos family is thanking the Lord for the healing of Sister Patricia and for having able to return home. El hermano Adolfo Pérez le da gracias a Dios por la sanidad de su cuerpo. Our brother Adolfo Pérez is thanking the Lord for the healing of his body. Y la familia Reyes le da gracias a Dios por la llegada de Tony y Adriana Zacarías. And the Reyes family is thanking the Lord for the arrival of Tony and Adriana Zacarías. Tenemos una petición por sanidad. A petition for healing. La familia Reyes pide oración por sanidad por Jova Barrios. The Reyes family is asking prayer for healing for Jova Barrios. Y tenemos una petición secreta de parte de nuestro hermano Francisco Romero. And we have an unspoken request on behalf of our brother Francisco Romero. Y los siguientes hermanos están pidiendo por oración. The following brethren are asking for prayer. Familia Castellanos Chavarría pide oración por Graciela Ángel, que tendrá una cirugía. The Castellanos Chavarría family is asking prayer for Graciela Angel, who will be having a surgery. Familia Juárez pide oración por sus pasos y su caminar cristiano. The Juárez family is asking prayer for their Christian walk. Se pide oración por Emmanuel Mendoza y familia. Asking prayer for Brother Manuel Mendoza and his family. Hermana Elba Echeverría y nuestra hermana Maricela Aparicio. La familia Reyes también está pidiendo oración por su familia. The Reyes family is also asking prayer for their family. Nuestro hermano Joaquín y Leticia López piden oraciones también por su familia. And our brother Joaquín and Leticia López are asking for his family and for his Christian walk. Es todo lo que tenemos aquí anotado, hermanos. That's what we have written here, brethren. Vamos a orar. We're going to pray. Le voy a pedirles que inclinen su rostro y cierren sus ojos. I'm going to ask if you bow your heads and close your eyes. Mientras oramos, usted tiene un agradecimiento. As we pray, if you have a thanksgiving. O una petición. Or a petition. O una necesidad que la quiera exponer. Or a need that you'd like to say. La puede indicar levantando su mano. Display, you might do so by indicating, by lifting up your hand. Vamos a orar, hermanos. Let us pray, brethren. Dios de la gloria. Father of glory. En esta preciosa mañana. This precious morning. Queremos darte las gracias por este día. We want to thank you for this day. Porque es un día que significa mucho para nosotros. This is a day that has much meaning for us. El día que tú venciste a la muerte, a la sepultura. A day that you overcame the tomb, the death. Señor, y te levantaste victorioso. In the prayers of your children. Y venimos delante de tu presencia. And we come before your presence. Con mucho temor y temblor. Much fearing, Lord. Reconociendo que estamos delante del gran Dios todopoderoso. Recognizing that we are before the Almighty, powerful God. Y aprovechando para darte las gracias. Taking advantage to thank you. Por todas y cada una de tus bendiciones. For each and every one of your blessings. Por todavía, Señor, cuidarnos y protegernos. For still watching over us. A través de la situación mundial. Through the global situation. Señor, tu mano poderosa nos ha protegido. Your mighty hand has protected us. Y todavía, Señor, nos mantiene con vida. And it still keeps us with life. Gracias, Señor, por todas las cosas. Thank you, Lord, for all things. Y venimos y presentamos delante a ti. And Lord, we also present to you. Las manos que han sido levantadas. The hands that have been lifted up. Tú conoces, Señor, los corazones de tu pueblo. You know the hearts of your people. La necesidad y la vida de cada uno de ellos. The need and the life of each and every one of them. Y venimos y las ponemos delante de tu presencia. And we come and we place them before your presence. Creyendo con todo nuestro corazón. Believing with all of our hearts. Señor, que tú has hecho posible, Lord, that you've made it possible, el poder tener acceso hacia tu presencia, to be able to have access to your presence, a través de ese sacrificio perfecto, through that perfect sacrifice. Señor, nos has dado la vida y la vía libre, Lord, you've given us our life, y el acceso para poder llegar ante tu presencia, and the access to come before your presence, y atrevernos a pedirte con fe, and to be able to ask you with faith, creyendo con todo nuestro corazón, believing with all of our heart, que tu palabra todavía está con nosotros, that your word is still with us, que nos estamos en esta mañana, and that's what we're doing this morning, y te damos las gracias por ello, and we thank you for that, por todas las peticiones, for all the petitions, que tú has escuchado, that you've listened to, y que estás contestando, and that you are answering, y para ti será la honra y la gloria, and Padre, and for you may be the honor and the gracias glory, por estas cosas. Thank you for these things. Padre, te agradecemos profundamente con todo nuestro corazón. Lord, we deeply thank you with all of our heart. Gracias, Señor, por escuchar nuestra plegaria. Lord, and thank you for hearing our plea. Mientras levantamos esta ofrenda, as we pick up this offering, rogamos que sea de agrado para ti. We ask that it may be pleasing before you. Que tú la bendigas y la multipliques. May you bless it, multiply it. Que bendigas a cada uno de tus hijos. Bless each and one of your children. Lo pedimos todo esto. We ask all this. En el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. In the glorious name of our Lord Jesus Christ. Amen. Standing on the promises of Christ, my King, to eternal ages let His praises ring. Glory in the highest I will shout and sing,
extending all the promises of God. Promises of God. Standing, standing, standing on the promises of God, my Savior. Standing, standing, I'm standing on the promises of God. Amen. Le podemos dar un fuerte aplauso a él, hermanos. Si gusta, pues. Tomen sus lugares por un momento. We have a guest speaker today. Tenemos un orador invitado. He's been here before. Él ha estado aquí antes. And I know you'll enjoy what he has to say. Yo sé que van a disfrutar lo que él va a decir. To me, it's amazing. Para mí es whenever he speaks, asombroso cuando él habla. Energized. Durante este tiempo, el cual estamos ahorita, necesitamos estar energizados. Too many things are going on. Muchas cosas están sucediendo. Still here. El virus aún está aquí. It ain't going anywhere. No se va a ir a ningún lado. Let me say it again. Lo voy a repetir. The virus doesn't discriminate. No. You're a nobody. O si es un don nadie. Satan knows what he's doing. Satanás sabe lo que está Let haciendo. Say that over again. Lo voy a repetir. Satan knows what he's doing. Satanás sabe lo que hace. Satan uses God's word. Satanás usa la palabra de Dios people. Para atrapar a la gente. Let me say that over lo voy a repetir. Again. Biblically speaking, bíblicamente hablando, did the serpent tell Eve? ¿Qué acaso no la serpiente le dijo a Eva? A lie. She died. Y si murió. That's why we die. Por eso nosotros morimos. So let me tell you, Satan no anchored in the Word of God. Si no está anclado en la palabra de Dios. You will be a victim. Usted va a ser una víctima. Of a virus. De un virus. That doesn't play games with anybody. Que no juega con nadie. Once it grabs you. Cuando lo agarra usted. We are in trouble. Estamos en problemas. Dos personas. Only one person. Solo se necesita una sola persona. All of us. Puede infectar a todos nosotros. Don't care how clean the church is. No importa qué tan limpia está la iglesia. I don't care if you've had your shots. Si ya aún fue vacunado. If we are not careful. Si no tenemos cuidado. And we start going out. Y comenzamos a salir. Like everything is okay. Como que si todo está bien. We are in trouble. Estamos en problemas. Do me a favor. Hágame un favor.
I said this. O temprano. We ain't gonna come to church. No vamos a venir a la iglesia. We've been quarantined. Hemos estado en cuarentena. Because that's what I wanted. Porque es lo que yo quería. Because I. ¿Van bajando? No, they're not. No. 400 there. 400. They're going up again. Van, be extremely careful. And with that, arriba de nuevo. I want to be energized. I con need eso to be quiero energized. Ser energizado en esto, esa energía. Hermano Caleb. We all know Brother Caleb. Todos conocemos al hermano Caleb. Es parte de esta familia. If it's all right, would you stand with me for the word? Si está bien, se pueden poner de pie para leer la palabra. Appreciate Brother Montoya having the confidence. Aprecio hermano Montoya por su confianza. And the open door and the hospitality. La puerta abierta y su hospitalidad. To have me come, amen. Para que yo venga. And I'm glad to be in the house of God, no matter where the house of God is. Passed away. Ayer mismo. But keep on that. Know that it's the truth. Sabemos que es la gracia, lo vamos a ver. Amen. Let's read the word here. Proverbs chapter 23. Proverbios 23, hermanos. Very familiar portion of scripture to you. Una escritura muy conocida. And verse 6. Versículo 6. Amen. It says, eat thou not the bread of him that hath an evil eye, neither desire thou his dainty meats. No comas el pan con el ávaro, ni codicéis sus manjares. Amen. 7 says, for as he thinketh in his heart, so is he. Eat and drink, say he to thee, but his heart is not with thee. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está conmigo. In other words, if it looks too good to be true, man, something that looks more appealing. Algo que parece que está más atractivo. But God gives us, we love you, and we appreciate all that you do for us. Te amamos y apreciamos todo lo que haces por nosotros. We thank you, Lord, for the opportunity, any opportunity. Te agradamos por la oportunidad, cualquier oportunidad. That you give us to have the chance. La oportunidad que nos das. To smack the devil right in the face. Para darle al diablo una cachetada. Heard, con tu palabra. Reminding him, Lord. Recordándole a él. That as this word tells us of who we. Cuando trae nuestro pasado. We just remind him of his future. Solo le recordamos a él de su futuro. We ask you, Lord, to honor this word today. Te pedimos que honres esta palabra. And bless the hearts that are here. Y bendice los corazones que están aquí. Bless all those that are watching today. Bendice a todos los que están mirando. And may they feel just as close to us now as ever, Lord. Que sientan más cerca de nosotros. Más que nunca. We ask this now. Lugares. Always a privilege to be here. Bring you greetings. Siempre es un privilegio estar aquí, traerlos los saludos. From the Amazing Grace Tabernacle. Del Tabernáculo Sublime Gracia. And as soon as I leave here. En cuanto me vaya yo de aquí. I'm going back home to take communion with them. Regreso a mi iglesia a tomar parte de la comunión. I never did like the little single cups, you know. No me gustaron las copas. I've been listening and have had the entire burden on. And the doctor told him that he had biopsy. ¿Quieren hacer una biopsia? They wanted to test the brother. ¿Querían probar al hermano? And he listens to the message. Escucha el mensaje. Greatest battle ever fought. La más grande batalla jamás peleada. He takes his Bible. Toma su Biblia. And he lays on the couch with his Bible on his heart. Y se acuesta con la Biblia en su corazón ahí en el sillón. Every night for a month. Cada noche por un mes. When the month is over, cuando se acaba el mes, he goes back to the doctor. Regresa el doctor. The doctor says, there's nothing in your lungs, you're dice, fine. No hay nada en tus pulmones, todo está bien. How about a bigger amen than that? Yo quiero un amén más grande que ese. You believe God's word? ¿Creen la palabra de Dios? So I challenged the church to do the same thing. Yo reté a la iglesia que hiciera lo mismo. But pastor, what I did, pero pastor, lo que yo hice, is I put my bills in there. Yo puse mis cobros ahí. You laugh, but lista de nombres de personas que yo quiero que sean salvas. Along with another list, con otra lista, of those that I want to receive the Holy Ghost. Los que quiero que reciban el Espíritu Santo. Can somebody say amen now? ¿Puedes decir amén ahora? Now the month is almost over. Ahora ya casi se acaba el mes. And I have watched God come on the scene for so many situations. Yo, in listening to this tape, escuchando esta cinta, I just put it on one night. La puse solamente. I couldn't sleep. La puse una noche que no pude dormir. And so I put it on. La puse. And I was listening to it. La estaba escuchando. And Brother Branham makes a statement. Y el hermano Branham hace una declaración. He says, it's just in your mind. Dije, está todo solo en su mente. And I'm going to read you some quotes here. Y le voy a dar unos extractos aquí. How much time do I have? I don't have a clock. Okay, that's fine. Hey, he'll pull me when I'm done. All right.
And so in this tape he says it's just in your mind. En esta cinta dice está solo en su mente. He said you believe with your heart. Usted cree con su corazón. But you receive it with your mind. Pero lo recibe con su mente. Says and when you decide in your mind. Cuando usted decide en su mente. It goes back down to your heart. Baja a su corazón. And it goes everywhere. Y va se esparce por todos lados. So I sat up in my bed. Me levanté en la cama. And I rewound that. Y lo regresé. I said, what did you say? ¿Qué dijiste? Dije yo. And I heard him say it again. Excuse me, keep going. Yo le dije al Señor, ¿por qué no dice? He says, if everyone could get their mind to understand, si todos pusieran de acuerdo su mente, there wouldn't be a sick person in this room. No hubiera una persona enferma en este cuarto. Said there wouldn't be anybody who wanted the Holy Ghost that they wouldn't get it. No hubiera alguien que deseara el Espíritu Santo que no lo obtuviera. Can we say amen? ¿Podemos decir amén a eso? So then I got up and I said, why? Entonces me levanté y dije, entonces, ¿por qué? Isn't he applying that to the resurrection and the rapture? ¿Por qué no aplica él eso a la resurrección y al rapto? Entonces, I don't mean any disrespect. No para falta el respeto. But if we get healed in our bodies, pero si sanamos en nuestros cuerpos, if the Lord tarries, si el Señor tarda, we're going to get sick again. Nos vamos a enfermar otra vez. Right? ¿Verdad? Lazarus was raised from the dead. Lázaro fue levantado de los muertos. But he died again. Pero murió de nuevo. And now he's wondering why this resurrection is taking so long. ¿Y ahora por qué está tardando tanto esta resurrección entonces? How many understands what I'm saying? ¿Cuánto entiende lo que quiero decir? So I heard the voice of God say, escuché la voz de Dios decir, audibly, audiblemente, it was not time. No era el tiempo. So I got kind of sad about that. Me puse un poco triste. And in my heart, I said, well, I guess it's all right then. Y en mi corazón dijo, okay, entonces, I didn't say también, it out loud. No lo dije fuerte. But then a voice came back. Pero una voz regresó de nuevo. And said, but now is the time. Pero hoy es el tiempo. Amen. Do you receive that? You say amen. ¿Reciben eso? Digan amén. So here's the wave I'm riding, if you will. Esta es la ola en la cual yo ando, si lo puedo poner de esa manera. I have begun to teach my mind. He comenzado a enseñar a mi that mente. That it is not in control of me. Que no tiene ya más control de mí. Come on, somebody. Ahora, alguien diga algo. The Bible says, as a man thinks in his heart. Dice, como el hombre piensa en su corazón. There are no faculties in your heart. No hay facultades en su corazón. That does any thought process. Que hacen un proceso de pensamiento. The thoughts are in your mind. Los pensamientos están en su mente. But your heart. Pero su corazón. Is a home. Es un hogar. To either God. O a Dios. Or the devil. O al diablo. And those either beings y esos dos seres are what does your thinking for you. Seres internos son el que hacen el pensamiento por usted. Are you following me now? ¿Me están siguiendo con eso? So as a man thinketh in his heart, como el hombre piensa en su corazón, if you are filled with the Spirit of God, si usted está lleno del Espíritu de Dios, trusting God and his word, confiando a Dios y su palabra, is a second nature to you. Es una segunda naturaleza para usted. No, rather it's first nature es to you. Es la primera naturaleza para it's usted. Automatic. Es algo que sale automático. Is that right? Que no es así. But if your heart is black with sin, pero si su corazón está negro como el pecado, then to doubt God's word comes easy. Entonces dudar la palabra de Dios le viene fácil a usted. Is that right? Que no es así. When we get a good feeling in church, cuando nos sentimos bien en la iglesia, and you walk out of here, y usted sale de aquí, that feeling is good. Ese sentimiento está bien. But if that spirit in your soul, pero si el espíritu en su alma, has not been changed, no ha sido cambiado, that good feeling is just temporary. Ese buen sentimiento es solamente es temporal. Is that right? Que no es así. You get a chill up your spine, that's wonderful. Sientes escalofríos por su espinazo y todo eso está excelente. You speak in tongues, usted and that's wonderful. Habla en lenguas. Está hermoso eso. God shows you a vision, that's great. Dios le mostró una visión, eso está excelente. But if he's not in your heart, pero si no está en su corazón, you're just being blessed on your flesh, solamente está siendo bendecido en su carne. You've got to pass from death to life. Tiene que pasar de muerte a vida. Is that right? Que no es así. But Brother Branham said, el hermano Branham dice, that the battle was in the mind. Que la batalla estaba en la mente. Says it's the battlefront today. El frente de la batalla el día de hoy. Now he doesn't say it the way I'm going to say it. No dice como yo lo voy a decir. But if you listen to the tape, pero si escucha la cinta, as much as I've listened to the tape, así como yo escucho la cinta, you will hear what he was implying. Usted va a escuchar lo que él quería aplicar. The battle is not necessarily
currently in your thoughts. La batalla no necesariamente está en sus pensamientos. But it is between your thoughts. Pero está entre sus pensamientos. And your heart. Y entre su corazón. This is what is constantly at war. Esto es lo que constantemente está en guerra. Do you agree? Can you say amen? ¿Están de acuerdo? Digan amén. How many of you got the Holy Ghost? Let me see your hands. ¿Cuántos de ustedes tienen el Espíritu? Levante su mano. And I don't doubt one of you. I believe you. Yo no dudo. Yo les creo que lo tienen. The problem is. El problema es. Is that you have not allowed the Holy Ghost. Que usted no permitió que el Espíritu Santo. To go from here. Que vaya de aquí. To here. De aquí a aquí. You understand? ¿Me entienden? The Holy Spirit has to have complete. El Espíritu tiene que tener completo. Preeminence in your life. Preeminencia en su vida. All over your body. Por todo su cuerpo. We have got to step into our adoption nature. Tenemos que entrar o pisar en la estatura de adopción. Where everything we do is like Jesus Christ. Donde todo lo que hagamos sea como Jesucristo. Is that right? Que no es así. Your heart tells you something simple. Su corazón le dice algo sencillo. Your heart tells you to pay your tithes. Su corazón le dice que pague sus diezmos. But your mind tells you can't afford it. Pero su mente le dice, oh, no te alcanza. Your heart tells you you don't need pain medicine. Tu corazón te dice no necesitas medicina para el dolor. But your mind says that pain is real. Pero tu mente te dice ese dolor es real. Look, my heart tells me I can walk through this wall. Mi corazón me dice que puedo atravesar la pared. But my mind tells me. Pero mi mente me dice. There's physics involved. Hay física ahí incluido ahí. You're gonna run into a wall. Te vas a atravesar y vas a topar con la pared. That wall is real. Esa pared es real. But my heart says. Pero mi corazón dice. Come from yo vengo? Is more real than this place es más here. Real que este lugar aquí. So how do I get these two in sync? ¿Cómo pongo a sincronizo estas dos cosas? We're so worried with our technology. Estamos tan preocupados con esta tecnología. Getting our phone in sync with our email. Sincronizando nuestro teléfono con tu correo electrónico. And our iPads or tablets. Y nuestras tabletas. In sync with our desktop. Sincronizarlas con la computadora. And in sync with our bank accounts. Y luego sincronizarlas con la cuenta and del banco. Our touch credit cards. Y nuestras tarjetas de crédito. And smart watches. Y teléfonos relojes inteligentes. Our brother was showing me how many steps he takes. ¿Cuántos pasos toma él? Everything is in sync. Todo está sincronizado. But the mind and the heart are not in sync. Pero la mente y el corazón no están sincronizados. And that sync is more important. Y esa sincronización es más importante. Than any technological gadget. Que cualquier cosa electrónica. We have got to be in sync. Tenemos que estar sincronizados. Holy Spirit. Con el Espíritu Santo. Can everybody say amen? Todos pueden decir amén. Brother Branham says. El hermano Branham dice. That the Holy Spirit would place. Que el Espíritu Santo iba a colocar. Every member. Cada miembro. Of the body. Del cuerpo. That's here this morning. Que está aquí en esta mañana. In such harmony. En tal armonía. Till there would be such a spontaneous. Que iba a ser algo tan espontáneo. Healing. O sanidad espontánea. Listen. Escuchen. Of soul and body. Del alma y el cuerpo. Notice he said soul first. ¿Sí es que dice alma primero? Because if your body is well, porque si su cuerpo está bien, what good does it do if your soul is sick? ¿De qué le sirve si su alma está enferma? The problem is not the drug addict. El problema no es el drogadicto. The problem is that the drug addict. El problema es que el drogadicto has not given his heart completely to God. No ha entregado su corazón completamente a Dios. And if he has, y si lo ha hecho, he's got to stop letting the heart. Tiene que dejar que el corazón listen to the mind. Que deje que escuche la mente. Because the mind says you've got to have it. Porque la mente le dice tienes que tener eso. The mind says you need to smoke. La mente le dice necesitas fumar. Addicted to it. Eres un adicto a eso. But my heart says I am free. Pero mi corazón dice soy libre de eso. Is that right? ¿Que no es así? Your mind says you've got cancer. Tu mente te dice que tienes cáncer. The doctor says you've got cancer. El doctor dice que tienes cáncer. But my heart says that I'm free from those. Pero things. Mi corazón dice que soy libre de eso. Is that right? ¿Que no es así? The mind says you'll die. La mente te dice un día te vas a morir. But my heart says I've already died. Pero mi corazón dice ya, yo ya he muerto. Passed from death unto life. Y he pasado de muerte a vida. Is that right? ¿Que no es así? My mind says this is your home. Mi mente te dice este es tu hogar. But the word of God says this world is not my home. Pero la palabra dice este mundo no es mi hogar. Somebody say amen. Alguien diga amén. You see it. ¿Lo ven? He said if we'll just hold our position. Si solamente mantenemos nuestra posición. You need some water? I'm fine.
Si solamente podemos mantener nuestra posición. Hey, did I say that? God bless you. The overthinking que pensamos de más is what our problem is. Es lo que es nuestro problema. We're trying to figure God out. Queremos figurar a Dios. Let me ask you something. Déjame preguntarles algo. When God said, "Let there be light," cuando Dios dijo sea la luz, who was there? ¿Quién estaba ahí? Amen. What was that? Amen. Who was there? ¿Quién estuvo ahí? Come on, he's not wrong. Who was there? ¿Quién estuvo ahí? We were there in the mind of God. Estábamos ahí en la mente de Dios. And we didn't have to figure out what he said. No tenemos que figurar lo que él dijo. Because what he said came to pass. Porque lo que él dijo aconteció. So then why do we sit around trying to reason entonces, God's word? ¿Queremos razonar entonces la palabra de Dios? Brother Montoya said a moment ago. El hermano Montoya dijo hace un rato. He brought up Adam and Eve. Dijo trasacó a Adán y Eva. So he must have jumped on the same spirit wave. Él brincó en el mismo espíritu. Because I'm not even reading the quote. I got it memorized. Porque ni siquiera estoy leyendo. Brother Branham said. Memorizado. El hermano Branham dice lo siguiente. He said, "Satan, the serpent." Dijo la serpiente. He didn't just entice her. See. No solamente la sedujo. He said he reasoned with her mind. Dijo razonó con su mente. Come on, somebody. Alguien dijo. He didn't deny God's word. No negó la palabra de Dios. He just found his own interpretation solamente of God's su word. Propia interpretación de la palabra and, de Dios. And Brother Brenner says in this message. Y el hermano dice en este mensaje. That Eve said, "Well, it sounds good." Bueno, suena bien. My husband doesn't believe it that way. Mi esposo no lo cree así. But you present it so nice. Pero lo presentas de una manera tan bonita. He said he was probably a better looking fellow. Dijo era una persona mejor parecida. Much better looking than Adam. Mucho mejor que se miraba. Mejor que Adán. He said, but that wasn't the point. Pero ese no era el punto. He was a slick, two-faced serpent, era, right? Era una persona astuta de dos caras. He was just trying to take advantage of her. Solo quería aprovecharse is de that ella. Right? Que no es así. You understand? It's a mind game. Es un juego, es una batalla en la mente. And where we are hitting a brick wall. En donde estamos pegándole a la pared. Is that instead of just blindly believing God? En vez de creerle a Dios cegamente. We're trying to teach ourselves how to believe God. Queremos enseñarnos cómo creer a Dios. Que no es así. Let's say amen. Vamos a decir amen. Look, your children when they're born. Sus hijos cuando nacen. They don't have to learn to trust you. No tienen que aprender a confiar en usted. Come on, somebody. ¿Alguien? They don't have to learn to depend on you. No tienen que aprender a depender de usted. They figure out right away. Ellos rápido figuran. If I cry, si yo lloro, mama feeds me. Mi mamá me va a dar de comer. If I cry, si lloro, mama changes me. Mamá me cambia. Or sometimes dad. O a veces el papá. If I cry, si yo lloro, I get attention. Agarro atención. If I'm lonely, si estoy solitario, I get attention. Agarro atención. If I can't sleep, si no puedo dormir, nobody sleeps. Nadie duerme. He has figured it out. Él ya figuró eso. He didn't have to learn this. No tuvo que aprender esto. What was it? He knows in his heart. Él sabe en su corazón. That those mom and dad, they love me. Que mamá y papá me aman. And they're going to care for me. Y van a cuidar de mí. Oh, if we could be like children oh, again. Si fuéramos ser como niños de nuevo. Just believe with our heart. Y solo creer con nuestro corazón. Our Father loves us. Nuestro Padre nos ama. And He's going to care for us. Y Él cuida de nosotros. How's He going to do it? ¿Cómo lo va a hacer? I don't know. Yo no sé cómo. I just know that He will. Yo solo sé que lo is va a hacer. Is that right? ¿Que no es así? It's in your mind. Está en su mente. I like this quote here. Me gusta este extracto aquí. Now, just so you understand, I'm reading out of the same message. Para que entiendan, estoy I'm not changing messages mismo here. Mensaje. No estoy cambiando mensajes. I went old school with this one. Me fui al modo antiguo. I printed it in big letters so I could see it. Lo imprimí en letras grandes para poder ver. I'm preaching on this at home. Estoy predicando esto en casa. Line by line because there's so much in here. Línea tras línea porque hay tanto aquí en este mensaje. Brother Branham says. Dice el hermano lo siguiente. There's only two powers. Solo hay dos poderes. I want everybody to hold up two like this, two. Quiero que le hagan así todos. Well, let's do this. Hagamos hacer esto. Do it like this. Háganle así. Okay, two. Dos, one dos. Of them is the devil. Uno es el diablo. And one of them is God. Uno es el diablo y uno es Dios. Now look, Brother Caleb, I got 10 fingers. Tengo 10 dedos. There isn't 10 powers. No hay 10 poderes. There's only two. Solamente hay dos. Now look where I'm standing. I'm in the middle. Y fíjense, en medio. If I lean this way, si me voy para acá, I'm on his side. Estoy de su lado. If I lean his way, si estoy de este lado, I'm on this side. Estoy de este lado. But you can't walk around in between anymore. Pero ya no puede caminar en medio. If it's not God, si no es Dios, I didn't tell you to put your hands down. No hay que bajar las manos. Come on. I didn't say Simon says, but Caleb says. How about no that? Look here.
Miren, if I don't do what God says, then si look who's pointing my way, the way. Fíjense quién está apuntando el camino. If I'm not doing what the devil says, Entiendo look who's el diablo pointing dice, the way. ¿Quién está apuntando el camino? Now, if I try to do what both of them say, si how am I going to do this dos, now? ¿Cómo lo voy a hacer ahora? You understand? ¿Entienden? Okay, Caleb says, put your hands down. Ahora sí, apague sus manos, dice Caleb. Love you. Les amo, hermanos. Look. There's only two powers. Solo hay dos poderes. There's only two kingdoms. Solo hay dos reinos. And there's only and the rest are minor things. Y las otras cosas son cosas menores. But they are connected to one or the other. Están conectadas a uno o el otro. You're gonna love this. Les va a gustar esto. All those powers is God's power and Satan's power. Todos esos poderes son el poder de Dios o el poder de Satanás. You're either controlled by God's power or Satan's power. O es controlado por el poder de Dios o el poder de Satanás. Look, don't give me this nonsense. Well, when I'm high, I sing Amazing Grace. Oh, cuando ando bien loco, bien acá, yo canto Sublime Gracia. You mind, but that's because you're out of your mind. A lo mejor sí, pero porque está fuera de su mente. It's not God doing that for you. No es Dios haciendo eso. Do you understand? ¿Me entienden? You should be singing Amazing Grace. I was telling the church the other day. Está diciendo la iglesia el otro día. If you would play a tape. In your car. Si toca una cinta en su auto. Or put on some Christian music in your car. Música cristiana en su carro. And I don't mean this new stuff. Yo no digo esa cosa nueva. I mean the good old stuff that has heart to it. La cosa antigua que tiene más sentimiento. Where you actually know they're talking to Jesus. Donde usted sabe que le están hablando a If Jesús. If you would fill your mind. Si usted llenara su mente. With the things of God. Con las cosas de Dios. Your heart and your mind would get along. Su corazón y su mente se juntaran tanto. A whole lot easier. Mucho más fácil. Yeah. You understand? ¿Entienden eso? The Bible says the way of a transgressor is hard. El camino del transgresor es difícil. It took a lot of humbling, brother Montoya. Tomó mucho que humillara bastante, hermano Montoya. To realize that even as a Holy Ghost filled Christian, de darme cuenta que como un cristiano lleno del Espíritu Santo, you could still be a transgressor. Aún puede ser un transgresor. How many understand what I'm saying? ¿Cuánto entiende lo que estoy diciendo? Trying to decide who to follow. Tratando de decidir a quién seguir. Okay, you don't just follow the heart in church. No solamente sigue el corazón en la iglesia. Y'all got quiet on me now. Are you listening? Ya se aquietaron un poco. ¿Me están escuchando? You don't just follow the heart when you feel to be religious. No solamente sigue el corazón cuando se siente religioso. You don't decide to ignore the heart when you see how pretty she is. No ignora el corazón cuando mira qué tan bonita es. Or how willing she is. O qué tan dispuesta. You understand what I mean? Ya saben lo que quiero decir con eso, ¿verdad? Or how willing he is. O qué tan dispuesto está él. You know better than that. Usted sabe mejor que eso. If it's not in God's word, then it's wrong. Si no es la palabra de Dios, es incorrecto. See, David got in trouble. David se metió en problemas. Because he reasoned with God's word. Porque razonó con la palabra de Dios. He knew better than that. Él sabía mejor que eso. But he saw something beautiful. Pero miró algo hermoso. Something tangible. Algo tangible. And he was bored. He was bored. Estaba aburrido. So he gets himself into trouble. Entonces se metió en problemas. But then he finds his way around the quotes. Pero encuentra su manera entre los extractos. And he gets this guy killed. Y mata a esta persona. Then it takes a prophet to come back. Y tomó que un profeta regresara. Said you reason with God's word. Usted razona con la palabra de Dios. You should have listened to God's word. Debería haber escuchado la palabra de Dios. Are you with me now? ¿Están conmigo hoy? Look. Miren. He said, controlled by one or the other. ¿Es controlado por uno o por el otro? Because that's the only two powers that there is. Porque son los únicos dos poderes que hay. He said, and this is the power of life and the power of death. Y este es el poder de la vida y el poder de la muerte. Are you ready for the punchline? ¿Están listos para lo principal? Are you ready for the punchline? ¿Están listos para lo principal? Satan's power. El poder de Satanás. He's got no real power. No tiene ningún verdadero poder. Satan's power. El poder de Satanás. Is the perverted power of God. Es el poder pervertido de Dios. Are you ready for the next five words? ¿Están listos para las siguientes cinco palabras? It isn't no real power. No realmente es un poder verdadero. You know, I just told everybody that the power of the devil is not real. Le que el poder del diablo no real. Les I mean, dije, nobody ¿verdad? Even got out of their seat, bro. Y nadie se levantó del asiento. I think so. God's power is real. El poder de Dios es real. A little better. A little better. Un poquito mejor. Listen, you're trying to reason what I'm saying. Usted quiere razonar lo que estoy diciendo yo. You're trying to think about what I'm saying. Usted quiere pensar lo que yo estoy diciendo. I want you to believe what I'm saying. Que crean lo que estoy diciendo. Satan's power El poder de Satanás is not real. No es real.
See, I see what's happening. ¿Ya ves lo que está pasando? Y'all are imprisoned. Están en prisión. We all have been in prison. Todos hemos estado en prisión. And this is why I'm here. Y esa es la razón que estoy aquí. To tell you to open up the message one more time. Para decirles que abran el mensaje una vez más. And find out. Y darse cuenta. That we don't have to die. Que no tenemos que morir. Did you hear what I said? Escuché lo que dijo. We don't have to die. No tenemos que morir. We can get together. Podemos juntarnos. And we can make the resurrection happen in our day. Y podemos que suceda la resurrección en nuestro día. We can call out the rapture. Podemos llamar al rapto. How? ¿Cómo? By giving way to God's word. Entregándonos a la palabra de Dios. Get your mind out of the way. Haga su mente a un lado. And give God the preeminence. Y dele a Dios la preeminencia. Can you say amen? ¿Puedes decir amén a eso? How can I do that? ¿Cómo lo puedo hacer? Because Satan's power is not real. Porque el poder de Satanás no es real. He just puts on a really good show. Solamente pone un buen espectáculo. He's good. Hey, he's good. Él es bueno para el espectáculo. And he is so good. Y él es tan bueno. That we allow him an encore. Que le permitimos a él el papel principal. And that was pretty good. Let's go check that out again. Oh, vamos a ver, está bueno eso. But you know what? We forgot about the other show. Pero se nos olvidó del otro espectáculo. A really spectacular show. Algo espectacular. That's the one where Jesus died for your sins. Donde Jesús murió por sus pecados. Went into a grave. Y fue a la tumba. And you know, he wasn't just sleeping. No solamente estaba dormido. He was doing stuff. Estaba haciendo cosas. He was busy. Estaba ocupado. He was knocking people out and taking names. Estaba tumbando, tocando personas y tomando nombres. Right? ¿Qué no es así? He's like, who's next? ¿El quién sigue? ¿Quién diabetes, sigue? Diabetes, pa. Diabetes, paz. Come on, now you got cancer, pa. Cáncer, paz. Come on. Somebody goes, all right. We got them now. Surround them. Ya lo tenemos. What do we got? Yeah. Cocaine. Boom. Cocaína. Heroin. Boom. Y paz. We got meth and alcohol. Bam. They fall on the floor. That was your gang leader. ¿A dónde está tu líder? ¿Dónde está? Satan over the counter. He goes, I thought you'd be hiding. Got him by the bricks and threw him out. Y lo agarró y lo jaló a Satanás. Huh? He was big and bad. We killed God's son. Oh, mató al hijo de Dios. We killed God's only son. Matamos al unigénito hijo de Dios. We are conquerors. Somos conquistadores. But suddenly, pero sucede, there was a knock at the door. Hubo un toco en la puerta. And who was standing outside that door? ¿Quién estaba parado fuera de esa puerta? It was the all-time undefeated. Come on. Nunca había sido derrotado. Unbeatable. Nunca le habían ganado a él. Undisputed. Invicto. Champion of love. Campeón de amor. It was Jesus Christ. Era Jesucristo. I saw a movie one time. Miré una película una vez. Once. Una vez. And Arnold Schwarzenegger. Era Arnold Schwarzenegger. Sees a picture of Sylvester Stallone. Mira una foto de Sylvester Stallone. And Sylvester Stallone's holding a gun like this. Sylvester Stallone tiene una pistola así. You can see his muscles. Puede ver sus músculos. And Arnold looks up at the picture. Mira, Arnold mira la foto. Goes like this. Y hace así. And he goes. Just feels his own arm. Ah, dice, le hace así, no, eso no es nada, dice. See, here's Satan boasting. Aquí Satanás luciéndose. Jesus walked in and he did a real thing. Y entró Jesús y hizo la verdadera cosa. You don't know who you're dealing with. No sabes con quién estás lidiando siquiera. ¿Están conmigo? And, amen. Give the Lord a hand of praise. Go ahead. You all right? You're good. And we're sitting here. Estamos sentados aquí. And one or the other power is going to control us. Uno o el otro poder nos va a controlar. So let's just cast out the evil one. Hay que echar fuera el maligno. Let's take our position like the stars of heaven. Vamos a tomar nuestra posición como las estrellas del cielo. Let everybody say, get behind me, Satan. A todos digan, aléjate de mí, Satanás. Satan is negative. Satanás es negativo. God is positive. Dios es positivo. A negative times a negative equals a positive. Tan más negativo equivale a un positivo. I think a negative times a positive equals un positivo. A negative equivale negativo. But a positive, pero un positivo, times a positive más un positivo equals a positive. Equivale a positivo. That first equation that I gave you. La primera fracción matemática proves that God's permissive will produce que la permissive voluntad permisiva de Dios. Is a negative. Es negativo. But always works out. Pero siempre trabaja hacia lo positivo. Is that right? ¿Que no es así? So if Satan is involved, si Satanás está involucrado, it's a negative. Es en algo negativo. If God's involved, si Dios está involucrado, it's a positive. Es algo positivo.
Is that right? Can you say amen? ¿Que no es así? Digan amén. Look, another example, quickly. Otro ejemplo rápidamente. Goliath and David. Goliat y David. You see, I'm just going to traumatize a little bit. Voy a dramatizar un poquito. Let's just for pretend. Vamos a pretender solamente. That it wasn't God's perfect will. Que no fue la perfecta voluntad de Dios. For David, can I take my coat off? Que David. For David to kill Goliath. Que David matara a Goliat. Just for argument's sake. Vamos a dramatizar. But you see, David had gotten really confident about himself. Pero David está se había confiado mucho en sí mismo. Does anybody know why? ¿Saben por qué? Well, I'll explain it to you. Se los voy a explicar. He kills a bear. Mata un oso. He kills a lion. Mata un león. And he comes down to the battlefront. Y lo baja al frente de la batalla. And Satan, Goliath. Y Goliat. He's not up there flexing like this. Ahí está haciendo sus músculos. He just stood there as a big man. Se paró ahí como un hombre grande. I don't know how big it was, but I guess from here to there, he probably touched the roof, I guess. A lo mejor pasaba el techo, a lo mejor. He had a guy holding his shield, you tenía know. Tenía una persona deteniendo su escudo. And he's not, you know, threatening one of them. No está amenazando a uno. He's threatening all of them. Está amenazando a todos. But he's threatening them by reason. Pero lo está amenazando por medio del razonamiento. He's planting fear. Él está plantando miedo. He's promoting COVID. Él está produciendo COVID. Huh? He's all, come to me. Vengan a mí. And I'll infect all of you. Y voy a infectar a todos ustedes. Come on. I'm not saying it's not real. I get what you're saying. Yo no entiendo que no es real. Sí es real. Come up here and I'll infect all of you. Vengan y voy a infectar a todos. But here comes this little guy. Pero aquí viene este pequeñito. Who's here to talk to us like that? ¿Y quién se cree de hablarnos así? Calm down, man. Cálmate, David. Cálmate. And I don't know if God knew he was. I'm just for argument's sake. Solamente por argumento, solamente. And God saying, what's David doing? Digo, ¿qué está haciendo David ahí? The angel goes, you don't know, I thought you knew. Si tú no sabes, pensé que tú sabías, Dios. And God says, well, Dios dice, bueno, I didn't tell him to do this. Yo no dije que hiciera esto. But what do you want us to do? Entonces, ¿qué quiere hacer? We don't want to stand there, Michael, get down there. ¿Por qué no estás parado ahí? Mejor ve allí. And so here goes David. Y va David. And he's got in his mind. Y en su mente, I was anointed king of Israel. Yo fui el rey ungido de Israel. Nothing can kill me. Nada me puede matar a mí. So he goes up to this giant. Va a este gigante. And he tells the giant. Y le dice al gigante. Who are you to defy the army of God? ¿Quién eres tú para desafiar el pueblo de Dios? And the giant says to him. Y el gigante le dice. I'm going to take your head off. Te voy a quitar la cabeza. And I'm going to feed you the fowl of the air. Y se la voy a dar a los pájaros. And David said, like David was a gambling man. Y como David era. He holds out a gambler. Le gustaban las apuestas. He holds out a deck of cards. Saca las tarjetas, las barajas. He says, you know, I'll see your head. Digo, va a ver tu cabeza. And the fowl of the air. Y a los pájaros. But I'm going to raise you. Pero lo voy a aumentar más. Your entire army. A todo tu ejército. Did you know that David repeated the threat back to him? ¿Sabes que David le regresó la amenaza? Goliath had told him the same thing. Y Goliat le había dicho la misma cosa. Correct myself. He threatened him with the fowl of the air. Lo amenazó con los aves de los aves. Le iban a David said, I'll do that and take your head off. Yo voy a hacer eso y te voy a quitar tu cabeza. You and all your buddies behind a ti y a todos tus amigos detrás de ti. Just think of this. Solo piensen en esto. I need a little kid to stand up. I need. You got any young people in here? No, tiene un niño aquí, alguien. Somebody joven? Little. No, we don't nobody. Alguien chiquito. Well, you're little. That's going to have to do. Here's a little guy like this. Es pequeñito así, caminando hacia él. But he's a kid. Pero es un niño. And here's Goliath. Y aquí está Goliat. He's experienced in war. Experimentado en guerra. He's got spears and shields and swords. Tiene todo el equipo de guerra. Tiene. And this little kid. Y este niño aquí. Just threatened me. Solo me acaba de amenazar well, that's a mí. The best you can do. Pues eso es lo mejor que puedes hacer. All right, let's get it on. Entonces vamos a entrarle pues. And David just sits there, he loads up one rock. Y David agarra una piedra. You know, he had five. Una roca, tenía cinco rocas. F-A-I-T-H. Fe, en inglés. Cinco letras. K-E-S-U-S. Jesús, Jesús, cinco letras. S-A-V-E-D, saved. Salvo, cinco letras. By the blood, B-L-O-O-D. Por la sangre. Caleb, C-A-L-E-B. Caleb, cinco letras. Right? No he picked up the five-fold ministry. Agarró las cinco, el quinto para el ministerio. I don't know which one of you. Maybe it was the pastor. A lo mejor el pastor. Maybe it was the prophet. A lo mejor el profeta. The apostle. El apóstol. The teacher, the evangelist. El maestro, el evangelista. I don't know. He just picked one out. Sacó uno solamente. He put it in that sling. La puso en la onda. And he threw it at him. Y se la tiró. Now you know the rock didn't kill him. Pero la roca no lo mató. But it knocked him out. Pero lo noqueó. And Brother Branham said. Y el hermano Branham dice. That an angel of the Lord was flying through the air. El ángel del Señor estaba volando por el aire. And he saw this rock. Y miró esta roca. And he drove it through his head. Y se la atravesó a través de su cabeza. Where did he get him?
Where did he get them? ¿Cuándo lo agarró? ¿Tuvo? In his mind. En su mente. Got it now? ¿Que no es así? He drove the ministry. Él llevó al ministerio. Revelation. La revelación. Through the mind. A través de la mente. Of the enemy. Del enemigo. Come on. The giant fell to the floor. Ese gigante cayó al piso. And then David took his sword. Y David tomó su propia espada. His revelation. Su revelación. His revelation. Su revelación. And he took off his head with it. Y le cortó la cabeza. Are you listening to what I'm saying? ¿Están escuchando? You catching it now? ¿Lo captan ahora? He removed the head. Le quitó la cabeza. The mind. La mente. Of the enemy. Del enemigo. With his own sword. Con su propia espada. And today. Y hoy. And today. Y hoy. We have the power. Tenemos el poder. To drive the enemy back. Para echar fuera al enemigo. Remove his head. Quitarle su cabeza. With his own weapon. Con su propia arma. If you can believe it, say amen. Si no quieren, digan amén. Tell me. Tell me. Dígame. Where was David anointed? ¿En dónde fue ungido David? Come on. Díganme. Where was David anointed? ¿Dónde fue ungido David? On his head. ¿En su cabeza? The oil. ¿El aceite? Type of the Holy Spirit. ¿Tipo del Espíritu Santo? Fell all over. Cayó por él. He is mine. Sobre su mente. His mind. Su mente. His mind. Su mente. To sanctify you. Para santificarle. To clear up all your thinking. Para quitarle todos sus pensamientos. For the traps into your heart. Para que bajen al corazón. Said, el hermano Branham dice. It starts here. Comienza aquí. You decide here. Usted decide aquí. Goes back here. Y lo baja aquí. And it goes everywhere. Y sale por todos lados. Say amen. Digan amén a eso. Do you understand? ¿Entienden? It's time for us. Es tiempo que nosotros. To stop reasoning God's word. Que paremos de razonar la palabra it's de time Dios. For us es tiempo que nosotros to ignore que ignoremos what the devil says. Lo que el diablo dice. That thing's done. Look at this. Ya está acabado. I got another one. When it gets wet, I'll stop. Tengo otra aquí. Ya cuando se mueve, voy a esperarme. It won't take long. No va a tomar mucho tiempo. Look here. Miren. Israel looked at what they were seeing. Israel vio lo que estaban mirando. Israel looked with their eyes. Miraron con sus ojos. David was looking at the unseen. Pero David está mirando lo que no se ve. Now, I believe it was God's will. Yo creo que fue la voluntad de Dios. I was just trying to give you an argument. Solamente le quiero dar por argumento solamente para okay. Que sepan. He tries to sink negativity into your mind. Let me hurry up. Trata de destacarle negatividad en su mente. David ignored the mindful odds. David ignoró todas esas cosas negativas. The mental odds. Las cosas negativas. The barriers. Las barreras, los mentales. And he thought with his heart. Y él pensó con su corazón. Though I walk through the valley of the shadow of death. Aunque ande el valle de sombra de muerte. I shall fear no evil. No temeré el mal alguno. Let my rod and my staff they comfort me. Porque tu vara y tu callado me consolarán. Huh? ¿Que no es así? The human mind was chosen for the battle. La mente humana fue escogida para la where it was campo begun. De batalla, donde empezó. This is where we make our decisions. Aquí donde tomamos nuestras decisiones. From the mind. En la mente. You see, and we've got to meet our enemy. Y tenemos que encarar a nuestro enemigo. In the mind. En la mente. You've got to make your choice. Tiene que tomar su escogimiento. Are you listening now? ¿Me están escuchando? You've got to make up your mind once and for all. Tiene que tomar una decisión en su mente una vez y todo. I'm done with the world. Ya acabé con el mundo. I'm done with pornography. Ya acabé con la pornografía. I'm done with corrupt thinking. Ya acabé con pensamiento corrupto. I'm done with looking at my sisters the wrong way. Ya voy a parar de mirar a mis hermanas de la manera incorrecta. I'm done with drugs. Yo voy a terminar con drogas. I'm done with alcohol. Voy a terminar con el alcohol. I'm done with fighting with people in church. Yo acabé con terminar peleando con la iglesia, con hermanos en la iglesia. I'm done flip flopping between doctrines. Ya terminé de mirar entre una doctrina y la otra. I'm done doubting God's word. Ya acabé con eso. I'm done. Ya acabé con eso. Amen. Amen. Jesus said. Jesús dice. It is finished. Consumado es. And he dropped his head. Y agachó su cabeza. And the battle of the mind y la batalla de la mente fue conquistada. It was conquered. Fue conquistada. It was defeated. Fue derrotada. On Calvary. En el Calvario. With that crown he wrote, the crown of thorns. Porque la corona de espinas. Piercing the mind. Atravesando la mente. Cleaning it out. Limpiándola. So that we could think properly. Para que pudiéramos pensar correctamente. Is that right? Que no es así. Decisions are made in the mind. Las decisiones son hechas en la mente. That's where Satan meets you. Es donde Satanás le encuentra usted. Is that right? Que no es así. He said, "We are soul, body. We are soul, spirit, and body." Somos cuerpo, espíritu y alma. He said, "The soul governs." El alma gobierna. Inside, okay, let me go here.
Anytime, this is me now, anytime doubt rises up, cualquier vez que se levante la duda, remember it's not God. Recuerde que no es Dios. It's time to doubt our doubts. Es tiempo de dudar nuestras dudas. I doubt my doubts. Yo dudo mis dudas. Say it, I doubt my doubts. Diga, yo dudo mis dudas. Is that right? ¿Que no es así? He says you can accept doubt, o puede aceptar la duda, or you can accept faith, o puede aceptar la fe. Either one you want to work. La que quiera obrar. Satan began at the principal part. Satanás comenzó la parte principal. To cause the spirit of man to doubt God's word. Que causara que la mente de dudara la palabra de Dios. But God laid His spirit, His word in the spirit. Pero Dios colocó su palabra en el espíritu. See? Ven. You see it? It's not by might, no es por fuerza, nor by power, no por poder, but by His Spirit, saith the Lord. Su espíritu, dice el Señor. Greater is He that is in me, más grande el que está conmigo, than He who's in the world. Que el que está en el mundo. No, not the world. No el mundo. The world. El mundo aquí. You see? Lo ven. I need to get somewhere. And I don't want to. Necesito llegar aquí a algún lado. Look here. The mind accepts the life. La mente acepta la vida. Which is the word of God. Que es la palabra de Dios. And there brings life. Y ahí trae vida. He said, "You just don't. It just doesn't do it." Es que eso no es suficiente. But it does it by the word. Pero lo hace por medio de la palabra. Brought in the channel of your thought. Traído por el canal de su mente. Are you listening to me? ¿Están escuchándome? Sí. He said, "There is where the battle begins." Ahí donde comienza la batalla. Right in your mind. Ahí en su mente. See, it's not Christian science. No es ciencia cristiana. The mind accepts life. La mente acepta la vida. Which is the word of God. See, es la palabra de Dios. Ven. Are you there now? Están ahí ahora. But your mind accepts it. Pero su mente lo acepta. It grasps it. Lo agarra. What is your mind controlled by? ¿Qué es lo que controla su mente? Your spirit. A su espíritu. Your spirit catches the word. Su espíritu capta la palabra. And that's the thing that's got life in it. Y eso es lo que tiene vida en él. Brings life into you. Trae vida en usted. He said, and when that takes place, y cuando eso toma sucede, when life comes down that channel, cuando la vida baja por medio de ese canal, into you, en usted, the word of God, la palabra de Dios, is manifested, es manifestada in en usted. If you abide in me, si ustedes habitan en mí, and my words abide in you, y mis palabras habitan en ustedes, then you will ask what you will, entonces pedir lo que sea, and it will be done for you, y le será dado a usted. Somebody shout amen. Alguien diga amén. From the middle of the heart. Del medio del corazón. Which is the soul. ¿Cuál es el alma? Where does it go? ¿A dónde va? To every channel. A cada canal. The trouble is, el problema es, we're standing here with a lot of doubt. Estamos parados aquí con mucha duda. Trying to accept what's out there. Tratando de aceptar lo que está allá afuera. You've got to stop that. Tiene que detener eso. Come down that channel. Bajar por ese canal. With the true word of God. Con la palabra verdadera de Dios. And when it goes out. Y cuando sale. Itself. When it goes out of itself, cuando sale de sí mismo, automatically, automáticamente, it's what's on the inside. Es lo que está por dentro. That's the thing that counts. Eso es lo que cuenta. Can you say amen? ¿Puedes decir amén? I wanted to get to something here. ¿Quieres llegar a algo aquí? And brother Montoya, you probably know where I'm trying to go. It's the five attributes there. Los cinco atributos quiero llegar, hermanos. I want to do the reasoning. Quiero hacer el razonamiento. See, I got it written here. Just give me a second. Aquí lo tengo anotado. Permítame. Oh, this is good. Are you enjoying this? ¿Están disfrutando esto? You see here? Here. Aquí, miren. See. See. Ven, ver. Taste. El tacto. Smell. El gusto. Feel. El olfato. Right. El tacto. And then you have the other ones. Y lo tienen los otros. Conscience. La conciencia. Memory. La memoria. Imagination. Imaginación. Your memory and your imagination. Su imaginación y su memoria son sus peores enemigos. Right. They take you into fantasy land. Lo llevan a la tierra de fantasía. You see, pornography. La pornografía. If this is all right. Si eso está bien, hermano. Works on your sight. Trabaja en su vista. You take in an image. Usted toma una imagen. And then you think nobody knows. Y piensa usted que nadie sabe. And you begin to imagine. Pero comienza a imaginar si usted. Remember. Entonces recuerda. And then you get the science says it rewires you. La ciencia dice que lo le acomoda a usted lo. ¿Cómo? Lo regresa. Rewires you, right. So then, what happens? ¿Y lo que sucede? Then you approach an individual. Usted llega a una persona. And you think that it's like the movie. Y usted piensa que es como la película. And then you get charged for rape or molestation or something y like this. Y entonces le dan cargos de por molestación por violación. ¿Me están you escuchando? Lose all sense of reality. Pierde todo el sentido de la realidad. You understand? ¿Entienden? Did you know that 56 million Americans? ¿Se acuerdan? 56 millones de americanos. Look up pornography every single day. Miran, buscan la pornografía cada diario.
56 millones. 80% of the search. 80% de los que buscan. Is looking for pornography. Es buscando pornografía. Of a youthful type. De algo juvenil. Not too young. No muy joven. But the image of young. Pero la imagen de juventud. I want you to hear this. Quiero que escuchen esto. Brothers, hermanos, you need to protect your wives and your daughters. Necesitan proteger a sus esposas y a sus hijas. You need to teach your son. Necesitan enseñar a su hijo. The right way to date somebody. La manera correcta de cómo cortejar a alguien. To seek God first. De buscar a Dios primero. Amen. Amen. Yes. The rest of the search, el resto de lo que busca, is about rape, es acerca de violación, or some kind of violent attack, un ataque violento. This is the tool of the enemy. Esta es la herramienta del enemigo. Amen. The internet is our worst foe. El internet es nuestro enemigo principal. At the same time, our greatest tool. A la misma vez, la herramienta más poderosa. Yes. Brother Branham says, el hermano Branham dice lo siguiente. Ignorar your senses. Sus sentidos. Your sight. Su hear, vista. Su oído. Taste. Smell. Gusto, olfato. Feel. Tacto. Ignore. Ignore. Your conscience. Memory. Su conciencia, memoria. Imagination. Su imaginación. Affection. Afecto. And I forget this last one I wrote really bad. What is it? Well, anyway, those. If it goes against God. Yo sé que estoy casado. But when I'm with her, it feels so good. Pero cuando estoy con ella, me siento tan bien. Brother Brian said, ignore that. El hermano dice, ignora eso. Brother Montoya. Hermano Montoya. When I'm with him. Cuando estoy con él. It feels so right. Se siente tan correcto. But you're not married yet. Pero no estás casado. I don't know what to do. No sé qué hacer. Ignore it. Ignora eso. But brother Montoya. That job, it looks so good. Ese trabajo se mira tan bien. That house is so nice. Esa casa está tan that bonita. Car is so great. Ese carro está tan grandioso. If you can't afford it, no lo puedo, no me alcanza. Ignore it. Ignóralo. But the doctor showed me. Pero el doctor me enseñó. The cancer was this big. El cáncer estaba así de este tamaño. If it goes against God's word, si va en contra de la palabra de Dios, ignore it. Ignóralo. But the doctor said, el doctor dice, that I'll never be well. Que nunca voy a sanar. I'll never see again. Nunca voy a ver de nuevo. I'll never taste again. Nunca voy a otra vez. I'll never function. Nunca like voy a funcionar a real person. Como una verdadera persona. If it goes against God's si word, va contra la palabra de Dios, ignore it. Ignóralo. Glory to God. Gloria a Dios. My body says, mi cuerpo dice that I'm getting older. Que me estoy haciendo más viejo. I'm not old. Yo no soy viejo. But I can tell I'm not young. Pero ya puedo saber que no estoy joven aún. My body's telling me. Porque mi cuerpo me dice, slow down. Oh, detente un you poco. Need a rest. Necesitas descansar. You know what I say? ¿Sabes por qué lo dijo? Rest is for the weak. El descansado es para los débiles. Sleep is for cattle. Y el dormir es para los cobardes. It's time to get aggressive. Es tiempo de ponerse agresivo con la palabra de Dios. We're at the end of the road. Estamos al final del camino. The resurrection is right around the corner. La resurrección está alrededor de la vuelta ya. It's just a few more feet. Solamente unos pies más. Just a few more miles. Unas millas más. Just a few more trials. Unas pruebas más. Just a few more events. Solamente unos eventos más. We're there. Y vamos a estar ahí. We're there. Ahí. We're there. Estamos ahí. We're there. Estamos ahí. We're there. Estamos ahí. All your struggling will be over. Todos sus sufrimientos, sus batallas van a all acabar. Your worry is todas sus preocupaciones finished. Van a acabar. All your tears will be wiped away. Todos sus cuidados van a ser borrados, quitados. Who's going to pay the bills? ¿Quién va a pagar los biles? I don't care. They can have them. Que se queden con ellos. No me importa. Excuse me. Discúlpeme. My mom, bless her heart. Mi mamá decía. She asked me. Me preguntó. She said. Dijo. Should I start selling stuff? ¿Comenzó a vender cosas? I said, why? ¿Por qué? Well, you said it was getting close. Dijiste que estábamos cerca ya. Excuse me. That didn't last. Discúlpeme. No me duran mucho. And I said, ma. Dije, mamá. What do you mean going to sell it? What are you going to do with the money? Take it with you? ¿Cómo que vas a hacer con el dinero? ¿Te lo vas a llevar o qué? Le dije. She meant well. Ella tenía so buena intención. Le dije entonces. Whoever comes to get me on the resurrection day. El que venga por mí el día de resurrección. I'm going to tell him give me 5 minutes. Le voy a decir que me dé 5 minutos. I'm going to open up all the windows. Voy a abrir todas las ventanas. I'm going to open up all the doors. Voy a abrir todas las puertas. I'm going to leave the safe open. Voy a dejar la caja de valores abierta. I'll leave my jewelry out where they can find it. Voy a dejar la joyería fuera donde la puedan encontrar. Whatever little bit of money I have, they can have it. Un poquito de dinero ahí que se lo lleven. Keys to the car will be sitting there. Las llaves a los carros y todo.
I'm going to say make yourself at home. Dije, háganse como si estuvieran en casa. For as long as it lasts. Hasta que les dure. I wish you could go where I'm going. Quisiera que ustedes fueran donde Don't yo voy. Don't trash the place, just come on in. No, no desbaraten, solamente entren. My mom goes, are you crazy? I said, dijo, mom, loco. Dijo, mamá, I'm not going to be here anymore. Ya no voy a estar yo they aquí. Can have this stuff. Pueden quedarse con todo esto. Can somebody say amen? ¿Alguien puede decir amén? Eye has not seen. Los ojos no han visto. Ear has not heard. El oído no ha oído. Nor has it entered into the thought of man. Ni ha entrado en el pensamiento del hombre. What he has in store for those lo that believe. Que él tiene para aquellos que han creído. If we go to the next scripture, si vamos a la siguiente escritura, it says, but it has been revealed. Pero ha sido revelado, to dice, us. A nosotros. Let's all say to us. A nosotros. Revealed to us. Revelado a nosotros. By his spirit. Por su espíritu. Can you say amen? ¿Puede decir amén? Dame unos minutos solamente. I like doing this. I did this at home and I know it happens everywhere. It's human nature. Me gusta hacer esto, lo hago en casa, es naturaleza humana. How many counseling sessions do you get when they say, nobody likes me? ¿Cuántas sesiones de consejería tienes cuando dicen, a mí no me quieren? Brother, I'm going to do like I'm getting counsel. Lo voy a hacer como si me están dando consejería a mí, miren, lo voy a hacer así. Brother Ernie, you just don't understand. Hermano Ernie, es que no entiendes. I'm different. Yo soy diferente. My friends in the world, they know me better. Mis amigos en el mundo saben que... Don't you think God understands that, brother? ¿Tú crees que Dios no entiende eso? Huh? Don't they? ¿Que no entienden ellos eso? You know, pleading for his approval. Está buscando su aprobación. I know he doesn't go to church, but yo sé que no va a la iglesia, pero él me ama. My question is, does he keep his hands off you? Mi pregunta es, ¿te quita las manos de encima? Then he don't love you. Entonces no te ama. Wow. Brother Ernie. Hermano Ernie. I'll never have that kind of money. Yo nunca voy a tener esa clase de dinero. I'll never be able to afford that, brother. Yo nunca me voy a poder alcanzar eso. I can't pay my tithes because no I can't afford it. No puedo pagar mis diezmos porque no me alcanzan los diezmos. Brother Ernie. Hermano Ernie. I get on everybody's nerves. Yo es que me I annoy everybody. No hago enojar a todos. I'm just not like the rest of you. No soy como el resto de todos ustedes. Negative. Poor brother Ernie. Por hermano Ernie. I'm not telling you not to talk to him that way. No entiendo que no le hablen así. If you have to. Si lo tiene que hacerlo. But I want you to listen to all the things I just said. Pero quiero que escuchen todas las cosas que acabo de decir. Negativo. And if you say something enough, y si usted dice algo suficiente, you become your own confession. Usted llega a convertirse en su propia confesión. And enemy. Y enemigo. See, I'm ugly. Yo soy feo. Okay, if you say so. Bueno, si tú lo dices. Well, nobody. What guy is ever going to like me? No, nadie me va a querer a mí. What sister is ever going to want me? ¿Qué hermana me va a querer a mí? Keep talking like that. Do you understand? ¿Entiende lo que quiero decir con esto? You are beautiful and wonderfully made of God. Eres hermoso y bello como Dios te hizo. You're beautiful because God made you that way. Eres hermoso porque Dios te hizo así. I don't know who it is. I heard a story. No sé quién es, pero escuché una historia. A brother who had a wife that wasn't so pretty. Un hermano que tenía una esposa que no estaba muy bonita. But every day he told her she was beautiful. Pero cada día le decía que estaba hermosa. And I am told. Y se me dice. That after a few years. Después de algunos años. People wanted to know. La gente quería saber. What happened to the wife that was ugly? ¿Qué pasó con la mujer fea? She had become. Se había convertido. What he said about her. Lo que él dijo acerca de ella. Amen. Look, I'm not trying to be funny, but it's going to sound chistoso. Funny. Se va a ir chistoso a lo mejor. I used to call one of my siblings. Yo le llamaba a uno de mis hijos. Fatty. A gordito. But he wasn't fat. Pero no estaba gordito. I used to always say it. Siempre le decía. Now he's huge. Y ahora está grandote ahora. I realized. Me di cuenta. I told you it's going to sound funny. Le dije que iba a sonar chistoso. So now I'm calling him slim. Ahora le digo delgado. El flaco le digo. It's funny, right? Sí, chistoso, ¿verdad? But que your sí? Words have power. Pero sus palabras tienen poder. So I want everybody to see this. I'm not happy. No estoy contento. I'm depressed. Estoy deprimido. I'm everyone's. I get on everyone's nerves. Y yo hago enojar a todos. I'm the victim. Yo soy la víctima. It's never my fault. Nunca es mi culpa. I'm broke. Estoy I'm pathetic. Arruinado. I'm ugly. Soy feo. Dumb. Tonto. Stupid. Slow. Lento. Perezoso. Lonely. Solitario. Fat. I'm old. Gordo. Feo. I can't. No puedo. Nobody does that here. Nadie hace eso, ¿verdad? Aquí. I want everybody to say. Yo quiero que todos digan. I am happy. Yo sí soy feliz. I am happy. I'm not depressed. No estoy deprimido. See, that was weak. Dios, eso fue medio débil, eso. Especially from those who think they are. Especialmente aquellos que creen que sí if lo son. You, no estoy deprimido. I don't get on anybody's nerves. No, no estoy en los nervios de los demás. Dígalo. You got some work cut out for you now. Oh, tienes bastante trabajo que hacer, hermano. See?
When you go into an evangelistic gear, cuando va en el nivel evangelístico, this is what happens. Esto es lo que sucede. Starts to dig out everything that's bothering you. Comienza todo lo que le está estorbando. Ese es su trabajo. I'm not broke. No estoy Amen. Arruinado. I am not a victim. I am not a victim. Right? No soy una víctima. I am not pathetic. No estoy patético. I am not ugly. No estoy feo. Turn around, tell somebody. If it's appropriate, you're not ugly. No eres you're feo. Not ugly. No eres feo. You know you're not ugly. Usted sabe que no lo estás. You're not ugly. No estás feo. Turn around, tell that same person if it's appropriate. Dígale si es apropiado. I don't want no flirting going on. No quiero coqueteos. You are beautiful. Eres You are a son of God. Son hijos de Dios. You are a daughter of God. Es hija de Dios. You are rich. Eres rico. Everybody say, todos I am rich. I am rich. Yo soy rico. I am wealthy. See? Diga, soy rico. I am wise. Soy sabio. I am filled with the Holy Ghost. Soy lleno del Espíritu Santo. I'm on my way to heaven. Yo voy rumbo al cielo. In Philippians chapter 4 as I close. Filipenses 4. Amen. Amen. It says here in verse 8. Versículo 8. Very common scripture to you. Una escritura muy común. Finally, brethren. Por lo demás, hermanos. Whatsoever things are true. Todo lo que es verdadero. Whatsoever things are honest. Todo lo honesto. Whatsoever things are just. Todo lo justo. Whatsoever things are pure. Todo lo puro. Whatsoever things are lovely. Todo lo amable. Whatsoever things are of good report. Todo lo que es de buen nombre. If there be any virtue. Si hay virtud alguna. If there be any praise. Si hay algo digno de alabanza. Now look at this word here. Ahora ve esta palabra aquí. Think. En esto pensad. On these things. En esto pensad. Think. En esto, on these things. Pensad. If your mind is going to overthink, si su mente va a pensar de más, let it overthink. Que piense de más, in the positive. En lo positivo. Amen. Let it overthink. Que piense de más, on the things of God. En las cosas de Dios. Draw me nearer. See? Acércame más. Nearer, precious Lord. Más, acércame más al precioso Señor. How does he draw you nearer? ¿Cómo le trae más cerca? Meditate. Medita. And you think. Y usted piensa. On him. En él. I challenge everybody if it's all right. Yo reto a cada uno si está correcto. Your pastor can sanction it or not. Su pastor lo puede decir sí o no. Or put a stamp on it. O poner una estampa en eso. But I challenge every one of you. Pero yo reto a cada uno de ustedes. To listen to this tape here. Que escuchen esta cinta aquí. Every day. A diario. For a month. Por un mes. Along with whatever you got going on. Con lo demás que tienes, it's lo que estás not going to hurt you. No le va a lastimar, no le va a dañar. You're going to find out. Pero se va a dar cuenta usted. That the reason we're not getting anywhere. Que la razón que no llegamos a ningún lado. If we've allowed our minds to tell us. Que hemos permitido que nuestra mente nos diga. It'll happen, but just not in my day. Va a suceder, pero no en nuestro día. I'm cautioning you. Le estoy cautelando. Brother Junior Reese said I was crazy. El hermano Junior dijo que estaba loco. He said, "You're crazy, brother Caleb." ¿Estás loco, hermano Caleb? He said, "But I think you're crazy enough." ¿Estás suficientemente loco? To pull it off. Para lograr esto. He was referring to this thought. Se estaba refiriendo a este pensamiento. I'm crazy enough to believe. Estoy loco, mente suficientemente loco para creer. That I can call God back. Que puedo llamar a Dios de nuevo. And open up the doors for us to go home. Y que abra las puertas para que nos vayamos a casa. How many wants to go with me? ¿Cuántos quieren ir conmigo? Is your life that busy? ¿Está su vida tan ocupada? Brother Ernie. ¿Y a verdad? Brother Branham said. El hermano Branham dijo. Temptation. La tentación. Temptation is not a sin. La tentación no es el pecado. Remembering. Recordando. What you saw. Lo que vio. Is the sin. Es el pecado. Thinking, right? Pensando, ¿verdad? From me to you, if you want de mí the a mind ustedes, of Christ, si usted quiere la mente de Cristo, that's what I need. Es lo que yo necesito. That's what we all need. Es lo que todos necesitamos. Is the mind of Christ. Es la mente de Cristo. If you want the mind of Christ, this is the womb. Esta es la matriz. Amen. And it has to start here. Y tiene que empezar aquí. Go down into your heart. Y bajar a su corazón. So you just gotta accept it. Solamente tiene que aceptarlo. Let's quit worrying. Hay que dejar de preocuparse. Video land. De los que están mirando por internet.
What was said today lo que fue dicho el día de hoy is the truth. Es la verdad. That we overthink. Que pensamos de más. We get stressed out. Nos estresamos tanto. We get sick. Nos enfermamos. Because we cause it. Porque nosotros lo causamos. It starts here. Porque empieza aquí. And it never does anything but this. Y nunca hace nada más que esto. That's why we need the mind of Por eso necesitamos la mente de Cristo. So what I want, lo que yo quiero. 1, 2, 3. 1, 2, 3. You want the mind of Christ? ¿Quiere la mente de Cristo? Levante su mano. Raise your hands. You want the mind of Christ. Levante su mano si quiere la mente de Cristo. And all we're gonna do, y todo lo que vamos a hacer, as it was said, como fue dicho, that when the apostles que cuando los apóstoles walked around, caminaban, the shadow, la sombra, healed the sick, sanaba a los enfermos. What I say today, lo que digo hoy, the belief los que that you have, creen que tienen, and these three individuals, la creencia que tienen estas tres personas, solamente caminando, will give you the heart's desire. Le van a dar el deseo de su corazón. The Bible said, la Biblia dice, John 7, excuse me, John 15, Juan 15, 7, 15, ask 7, anything in my name. Pedir cualquier cosa en mi nombre. And if you abide in me, si habitar en my mí, words abide in you, ask, pedir cualquier and cosa, you shall receive it. Y recibiréis. Brother Branham said, ask right now, Omar Brandy dice, pide ahorita, y lo recibiréis. So I want you three. ¿Quiero ustedes tres? Let's walk around. Mira, que vayan alrededor. Put your hands up, whatever you Levanten need. Sus manos lo que necesitan. But I need the mind of Christ. Pero yo necesito la mente de Cristo. I'm tired of this world. Estoy cansado de este mundo. No prayer. Sin oración. Just believe. Solamente crean. I need you to believe. Necesito que crean. And let me tell you. Y déjenme decirles, if it happened in Jesus's time, si sucedió el tiempo de Jesús, it happened during the apostles' sucedió el tiempo de los apóstoles, it can happen in our time. Puede suceder en nuestro tiempo. All those that are far off, y todos los que están lejos, but we believe it, pero lo creemos, and we have to say it, y tenemos que decirlo. And what the brother said, his wife was ice. Tengo la mente de Cristo. I have the mind of Christ. Tengo la mente I de Cristo. I have the mind of Christ. Tengo la mente de Cristo. I have the Holy Spirit. Tengo el Espíritu Santo. Before you know it, y cuando menos se dé cuenta, what you say, con lo que usted diga, will come to pass. Va a acontecer. Open up. Abra su corazón. Open up to him. Ábrase a él. He's here this morning. Él está aquí en esta mañana. The cross. La cruz. Él murió por mí y por nosotros. Ahora I feel good. Me siento bien. I feel like traveling on. Me siento como I viajar más. Travel on. Quiero viajar más allá. But I'm gonna tell ya. Pero les voy a decir. You and I. Usted y yo. We'll start traveling. Vamos a comenzar a viajar más allá. To our destination. Something. Mi hermano dijo algo. Probados. I wanna, por ser un testigo. During that wedding supper. Durante la boda del cordero. They're gonna say, how did you overcome that? ¿Cómo venciste en esa edad? What are you going to say? ¿Qué va a decir usted? Ask not to have trials and tribulations in my life or sorrow in my life. Tribulaciones en mi vida. It's all part of the package. Todo es parte del paquete. In that wedding supper. En esa boda del cordero. You know, I need to go to a feast. ¿Yo necesito ir a una fiesta? A feast of the overcomers. La fiesta de los vencedores. Habrá. En el cielo una gran voz se reunirán de todas razas, los redimidos del Señor. Habrá en el cielo una gran fiesta y será una gloriosa.
¿Qué no se sienten bien? Don't you feel good? ¿No sienten bien? I feel great. Me siento bien, yo. Necesitaba esto. Necesitaba una estimulación que causara revelación en mi corazón. Now, this is the last song. Ahora está el último canto y me voy a ir por allá. We'll see you next week. Nos vamos a ver la próxima semana. But I'm gonna tell you one thing. Pero esto les voy a decir. Please, por favor, listen or read the book. Escuchen o lean el libro. Yes. You'll love it. Les va a gustar. Que esa batalla that we fight every day. Que peleamos a diario. Get your doubt. Agarre su duda. Throw it away. Y tírala. That's what that book helps you to do. Eso es lo que ese libro le ayuda a hacer. So, you know, I used to sing a song that I used to like so much. Me gustaba un canto tanto. Por el resto de mi vida. Oh, Señor, te alabaré. Pues tu aliento es mi. Puedo oír tu dulce voz, es más dulce que la miel, que me saca de esta cuerda y me eleva ante usted. Mi fuego y terremoto, y viento fuerte que pasó, y ya viví tantos peligros, pero tu voz me calmó. Y hoy me siento tan seguro en tus brazos, oh Altísimo, que no hay cerro, y no hay puerta, que se cierre delante. Holy Jesus, keep it.
because it's given Jesus Christ. His own gift, give them with a grateful heart. Give them his son, and now, and now, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. One more time. Yeah, give thanks with a grateful heart. Oh, give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ. His Son and now. Yeah, now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. Because of what the Lord has done for us. Because the Lord has done for us. Amen. Dios los bendiga en esta mañana, hermanos. God bless you this morning, brother. Pueden tomar sus lugares. May take your seats. Contentos con Dios. Happy with the Lord. Por el mensaje de esta mañana. For the message we received this morning. Ya vamos a ser despedidos. We'll be getting ready to be dismissed. Realmente queremos agradecer a cada uno de ustedes. I want to thank each and every one of you. Su esfuerzo y su presencia aquí con nosotros. Your efforts in being here with us. Y esperamos que han sido bendecidos con la palabra de Dios en esta mañana. We're blessed with the word of the Lord this morning. De parte de nuestro pastor y el Tabernáculo del Faro. We have our pastor, Dr. Nes Montoya, and Lighthouse Tabernacle. Agradecemos profundamente su presencia. We deeply thank you for your presence. A cada uno de ustedes que están aquí, que los vienen a través de internet. For all those that are here and all those watching us online. Los hermanos allá en Iowa y los hermanos en San Luis. Our brethren in Iowa, our brethren in San Luis. Donde quiera que lleguemos. Where you are. Gracias, hermanos, por estar con nosotros. Thank you, brethren, for being with us. Y ya les vamos a los siguientes anuncios. We have the following announcements. Es como un recordatorio. Just a reminder. Les pedimos que, por favor, inmediatamente después de desalojar el santuario, vayan directamente a sus vehículos. West and immediately as we exit the sanctuary, for you to go please directly to your vehicles. El servicio de hoy está cancelado, el servicio por la tarde. Our Sunday evening service today is canceled. También nuestro servicio el jueves será transmitido por internet a las 7:30. Comenzamos con la cinta de Carta de los Romanos, predicada por nuestro pastor, hermano Bernabé García. And our Thursday service will be taking place at 7:30 p.m. We'll be following the series of our apostle, Brother Bernabé García, the letter of the Romans. También nuestro próximo servicio será este domingo. Las puertas las abrimos a las 10, comenzamos a las 10:30. Our next live service will be the following Sunday. Our service begins at 10:30 a.m. Our doors open up at 10. Estamos tratando de poco a poco integrarnos a lo que estábamos antes. We're trying to slowly integrate into what we were before. Por lo pronto estamos llevando a cabo todos estos recordatorios que ustedes ya saben. Currently we're just trying to reemphasize all these reminders. Y les pedimos a todos los hermanos y aquí
aquellos que entren al santuario, se les pide que tengan su cubrebocas, sus guantes, y la temperatura va a ser tomada al entrar al santuario. Just remind you that if you attend the service, to have your face mask, gloves, and that your temperature will be taken as you come into the building. Estamos recomendando altamente a aquellos que tengan acceso a la vacuna que lo hagan. We're highly recommending if you have access to make an appointment for the vaccine for you to do so. ¿Verdad? Ahorita por lo pronto le estamos pidiendo a los pequeños, menores de 12 años, que permanezcan en su casa. In the meantime, we're asking if for those of 12 and below to please stay at home. O si se siente un poco enfermo, también que descanse y manténgase cuidándose de sí mismo. And if you feel sick or unwell, we ask you for you to please stay home as well. Y también lo último es que no deje ningún artículo personal aquí en el santuario. And last, we ask that you please do not leave any personal belongings here in the sanctuary. Por favor, manténgalo con usted. Please take them with you. Y nuevamente agradecemos a cada uno de ustedes por estar aquí con nosotros. Once again, we thank each and one of you for being here with us. Vamos a orar para ser despedidos, hermanos. We pray to be dismissed, brethren. Vamos a dar gracias a Dios. Let's thank the Lord. Oremos, Padre. Let us pray. Bondadoso y amado Padre nuestro. Loving and good Father. Una vez más te damos las gracias. Once again, we thank you. Por este servicio que hemos hecho en tu honor. For this service that we've done in your honor. Lo cual te agradecemos profundamente por nuestro hermano Caleb. Which we deeply thank for our brother Caleb. La manera que tú lo inspiras a él para que nos traiga tu palabra. In the way that you inspire him to bring forth the word. Gracias por su ministerio. Thank you, Lord, for his ministry. Y gracias, Señor, por tu palabra. Thank you, Lord, for your word. Por tu presencia. For your presence. Padre, nos vamos muy contentos. Father, we leave happy. Dándote la honra y la gloria. Giving you the honor and the glory. Por todas tus bendiciones. For all your blessings. Ahora te pedimos. Now we ask. Que vayas con cada uno de tus hijos. That you go with each and every one of your children. Que les ayudes y les bendigas. And you help them and may you bless them. Padre, que seas con ellos en sus hogares y con los suyos. Father, may you be with them and in their homes and with their own. Los ponemos en tus manos. Place them in your hands. Todo esto te lo agradecemos. Thank you for all this. Te damos toda nuestra alabanza y nuestra adoración. We give you all of our worship and praise. Solo tú lo mereces. For only you are worthy of it. En el nombre glorioso del Señor Jesucristo. In the glorious name of our Lord Jesus Christ. Amén. Amen. Amen. Están despedidos, hermanos. Jesus.